En sus baúles envueltas con petate y flores, regresaron a su hogar las tres imágenes de las vírgenes conocidas como Copollitas en Tuxtla Gutiérrez. Hoy lleva al cabo la subida de las Madres Santísimas que bajan en octubre, entra su prioste mayordomo. Pues comenzando allá en la casa del prioste saliente, prioste mayor, ahí llega el prioste mayor con su gente a arreglar a las Madres Santísimas en sus cajitas y que viene bien protegida con sus reliquias, ¿no? Adentro de la cajita y afuera de la cajita ya le ponen su petate y su reliquia que trae. Fueron varios kilómetros los que caminaron los fieles creyentes a estas imágenes. Este recorrido estuvo acompañado de la danza de la pluma blanca, las mujeres con el yomuetzé y la música tradicional que no pudo hacer falta. Ahorita estuvo muy cerca, estuvo aquí en la 15 de Sur y Quinta y Sexta Poniente. Lo traen cargando a las virgencitas, ¿no? Con mecapal, dirigida del prioste mayor. Pues ahorita estamos aquí en Copolla, llegó la Madre Santísima en la casa del presidente festejo. En enero, bajará nuevamente estas imágenes religiosas. Es una fecha más que se cumple del calendario ritual de las personas que se identifican como zoques de Tuxtla, quienes siguen lo que denominan como el costumbre. Las Madres Santísimas bajan el día 30 de enero, porque se llega a celebrar el cumpleaños de la Virgen de Candelaria, ¿no? Primero llega a entrar su primer madre de espera, segunda madre de espera, ya después llega a entrar el primer mayordomo que tiene el cargo de la Virgen Candelaria. Ahí pasa su cumpleaños la Virgen, ¿no? Al siguiente día ya se va a entrar el segundo mayordomo, ¿no? Y ahí ya salen sus pedidas a la Madre Santísima, donde lo piden, pues en cada hogar que piden la Virgen. Hicieron la invitación a las personas que están interesadas en las costumbres y tradiciones de origen zoque de la capital chiapaneca. Pues el que guste venir, aquí estamos en la casa del presidente festejo, aquí en Copolla. No, pues bienvenido todos los que gustan venir, ya saben que aquí están abiertas las puertas de aquí del presidente festejo, aunque sea un pozolito, se les brinda con todo corazón. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomín.